Hola. Hola, 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 probando. Hola, 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 hola. Tengo diapositivas con dinámica. ¿Cómo ubico el archivo acá? No lo ha tomado. ¿Es solamente audio lo que reciben allá? ¿Audio y video? Ah, ¿sale con la televisión? Ah, qué nervioso me voy a poner. No tengo la más puta idea de que vos cómo está aquí. Es el largo cuando sea. Yo voy viendo las caras. De acuerdo a cuando estoy casado y sin el paso, ya veo, o sea, vos entre 8, 8 y 10 es un buen momento para parar. Claro. Son las 7 y 20, a las 8, más que a las 8 y 10. Bueno, gracias. ¿Esa vos? Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar el módulo del día de la fecha.
El doctor José Luis Serra es médico jefe de arritmias en el Sanatorio Allende de Nueva Córdoba y el Hospital Córdoba. El doctor nos va a hablar hoy día de fibrilación auricular. Así que bueno, acá doctor, muchas gracias. Gracias, Graciela. Bueno, buenas tardes. Como el tema es hablar de todo de fibrilación auricular, lo cual es muy extenso, vamos a utilizar casos que me van a ayudar para ir avanzando en el tema. Si bien no puede ser tipo Ateneo, dudas que se presenten o preguntas que les surjan, háganlas en el momento. Si es algo que yo voy a decir más adelante, les digo, y si no, lo decimos en ese momento. A mí me retumba acá, no sé. ¿No me hago problema? Pero me molesta un poco, sí. Voy a salir sordo de acá. Gracias. Fíjense ustedes, en 1906, Eindhoven, que es el que hizo el electrocardiógrafo, publicaba en una revista ya un hermoso electro de una fibrilación auricular. O sea, la fibrilación auricular está descrita electrocardiográficamente ya desde hace 110 años. Y esto lo utilizo para introducirnos, y como vamos a hablar varias veces de estos términos, es mejor que los tengan en conocimiento. Las últimas definiciones actualizadas, ¿a qué se le llama FA paroxística? La que termina en forma espontánea o con terapéutica dentro de los 7 días de comienzo. La definición anterior, la paroxística, es la que terminaba sola y rápido. Entonces ahora una FA que vos cardiovertiste el tercer día también entra dentro de paroxística. Persistente es una que persiste más de 7 días. Larga duración, la que tiene más de un año. Y permanente es la FA de larga duración. Ojo, puede ser de 6 meses, pero en donde la cardioversión ya no está indicada o no está intentada. Si yo veo un paciente que empezó con FA hace 6 meses y después de evaluarlo decido que lo vamos a dejar fibrilado, es permanente. Si yo tengo una fibrilación auricular de 10 meses de persistencia, ¿no es cierto?, y todavía no decidió qué hacer, es persistente. Y si tiene 13 meses y todavía no decidió qué hacer, es persistente larga duración. Esto medio complejo es para ayudar a entendernos en la misma terminología, sobre todo los especialistas en arritmias, los que hacen ablación de fibrilación auricular y las publicaciones. Pero bueno, esto es lo que hoy en día son como definiciones. Vamos al primer caso. Estén atentos porque les voy a preguntar, sobre todo a aquel grupo de allá. Un hombre joven que consulta por palpitaciones rápidas y regulares, ¿no es cierto? Estaba trabajando en la piscina, comienzan 3 horas previamente a la consulta, nunca antes, sano, no tóxico, y juega al fútbol los fines de semana. Al examen físico, sobrepeso, FA de elevada respuesta ventricular, todo lo demás normal. Un electrocardiograma, este es el único electro de FA que voy a presentar en las 2 horas de FA. No es el tema aprender electrocardiografía de FA en esto. ¿Qué harían? Un tipo sano, primer episodio de FA, llega a la guardia. Rápido, anímense. ¿Lo internan o no lo internan? No. Bueno, depende de dónde estén, ¿no es cierto? Depende de dónde estén. ¿Tratan de cardiovertirlo de alguna forma o no? Sí, está recién iniciada la fibrilación auricular. Los problemas clínicos de la FA son varios, ¿no es cierto? Fundamentalmente la sintomatología y la tromboembolia. Bien, este paciente estaba sintomático, ¿no es cierto? En el Hospital Córdoba no hay donde internarlo, se le trata en la guardia. En el Sanatorio Allende hay donde internarlo, se le interna. Lo importante es enfriarlo de alguna forma, ¿no es cierto? No lo podemos mandar a la casa diciendo tome esto sin saber qué le va a pasar. ¿Está? En algún lugar hay que retenerlo. Más difícil en la guardia del hospital que en el sanatorio es que ese hombre o mujer se queden tranquilos, pero bueno, hay que tranquilizarlos.
Como no tenés idea cómo va a evolucionar eso y todavía no lo conoces al paciente, si se puede iniciar algún tipo de anticoagulación, mejor. Pero en este caso tan específico, sano, primer episodio, eso puede ser discutido. Y usted tiene dos opciones. Si con la sedación, mientras llegó a la terapia, unidad coronaria o lo que sea, le han hecho los análisis, han pasado seguramente 1 o 2 horas, no se le ha ido la FA, tienen que tratar de cardiovertirlo. Es claramente aguda. Y tienen dos opciones, amiodarona o propafenona. Ustedes casi siempre usan en todo este país amiodarona. Bueno, fíjense ustedes que si le dan propafenona 600 miligramos vía oral y luego 300 miligramos cada 12 horas, nosotros hicimos un protocolo con los residentes de sanatorio de Allende hace unos años que los randomizamos a propafenona vía oral o a amiodarona en la forma que ustedes todos conocen. El grupo no fue grande, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, el grupo de propafenona en menos de 12 horas revirtió el 83%, la amiodarona la mitad. Y como el protocolo decía que había que cardiovertirlo después de 12 horas sin reversión, necesitaron cardioversión eléctrica 5 de grupo amiodarona versus 1. La conclusión es que la propafenona es más efectiva y aunque sea vía oral, revierte más rápido que la amiodarona. Entonces, dejen de usar la amiodarona endovenosa, empiecen a usar propafenona o flecainida, ¿no es cierto? ¿Ese ruido lo provoco yo al mover acá o qué? Empiecen a usar propafenona o flecainida, que es más rápida y efectiva. Y además después les va a servir, ¿no es cierto? A pacientes que recibían FA, les va a servir, porque si anduvo bien con eso, vos le podés decir, tenga esto en el bolsillo y si tiene otro episodio similar, tómese 300 miligramos y si a las 6 horas no se le ha ido, vaya y consulte. Se llama pill in the pocket o píldora en el bolsillo. Si le has dado amiodarona endovenosa, no tenés idea qué efectos puede tener la propafenona, no estás autorizado a después indicarle eso. En este caso, revirtió con propafenona, le hicimos un ecocardiograma, ¿no es cierto? Está bien, en algunos lugares es más fácil, en otros es más difícil, pero si el examen físico es normal, si tiene 35 años, si la radiografía de tórax es normal, si tiene un ruido 1 y un ruido 2 y el electrocardiograma de base es normal, lo más seguro es que el ecocardiograma sea normal. Ya sea en el Hospital Córdoba, en el Sanatorio de Allende, con o sin eco a esta persona, pregunta, ¿qué hacen para darlo de alta? Ya revirtió. ¿Le dan antiarrítmicos? ¿Le dan algo? Vos decís que no. Bueno, la mayoría sí le da algo, ¿no es cierto? Y la sugerencia, y ya vamos a ver por qué, es no darle nada, no darle un antiarrítmico específico, ¿no es cierto? Sino, si a este señor le sobra peso, tiene que tratar de bajar de peso, porque después vamos a ver que la obesidad es un factor que remodela la aurícula para facilitar la FA, ¿no es cierto? Y si es hipertenso, hay que controlar la tensión arterial y ya vamos a ver más de esto. Y por supuesto, le harás un holter, le harás una ergometría, ¿no es cierto? Buscando episodio de FA o lo que sea. Y si todo esto está bien, control anual. Y avisarle al sujeto, explicarle que no le hace falta un antiarrítmico, cosa que si tiene otro episodio de FA, no lo pierdas como paciente. ¿Estamos? Oh, el doctor no me dio nada y qué sé yo. ¿Estamos? No lo pierdas como paciente. Puede volver a vos, porque vos le tenés que haber advertido que esto le puede volver a suceder. Pero en esa no le sucede en 20 años, porque a veces hay episodios de FA que no suceden nunca más. Entonces, ¿qué vos le vas a dar propafenona por años? ¿Hasta cuándo? Peor si le da amiodarona. ¿Está claro? Caso parecido, pero lo hagamos un poco más gordo, ¿no es cierto? Un poco más grande. Primer episodio también de FA. Eco, ligera hipertrofia ventricular. Bueno, algunos médicos lo pueden hacer ahí en la guardia, aurícula normal. Revierte con propafenona. También, entró el protocolo, revierte con propafenona. Pregunto. Primer episodio. Y más hipertenso, el otro no era hipertenso, más gordo, el otro era menos gordo. ¿Le dan propafenona o amiodarona al alta? Bueno, supongo que dirán que no después de lo que le estoy diciendo. No, y la respuesta es no. ¿Qué hay que darle a este? A este hay que
controlar con IECA la 2, y ya les voy a decir por qué IECA la 2. Esta es la medicación, el grupo de fármacos electivo para tratar hipertensos que tienen fibrilación auricular. Y ya vamos a ver por qué. Y de vuelta, sin antiarrítmico. Fue el primer episodio. Si este hombre viene, ya tomó el sartán o lo que sea, y hace otro episodio a los 2 meses, a los 5 meses, sí, ya a esa segunda alta conviene ya darle un antiarrítmico. Pues está visto que hace episodios y los va a seguir haciendo. ¿Estamos? Bien. Vamos un poco a la teoría entonces, para explicar por qué sugiero este tipo de conducta en este tipo de tratamiento con FAs paroxísticas. A medida que nos pasan los años, tenemos más chance, aunque estemos muy sanos, de tener FA. Y la población de más de 80 años, el 10% tiene FA. Las situaciones clínicas asociadas a FA, en negrita tendría que estar más grande, hipertensión arterial. Diabetes, enfermedad coronaria, todo tipo de cardiopatía, valvulopatía, hipertiroidismo. Esto también, y no es súper, súper, súper raro, ¿no es cierto? Cirugía, cardiopatía congénita. Y solitarias. Fíjense ustedes, en 1954, la bibliografía decía que el 30% de las FA eran lone atrial fibrillation o idiopathic atrial fibrillation. O sea, no se encontraba la causa. Hoy en día, 2014, con el avance de la ecocardiografía, de la resonancia y qué sé yo, casi no queda ninguna FA sin que uno le encuentre la causa. ¿Está? Y en gente joven, después los chicos van a presentar unos electros de un caso, en gente joven, muchas veces simples taquicardias paroxísticas inducen FA. Esta es una paciente que su motivo de consulta fue una FA de estas. Entró a la guardia y se internó con una fibrilación auricular sostenida. Cuando se cardiovirtió y qué sé yo, en el interrogatorio después en el consultorio externo, yo sí, hace años que tengo episodios cortitos que nunca los llevé el apunte porque se me pasaban solo, de palpitaciones rápidas, comienzo súbito, regulares y final rápido. Duraba 1 o 2 minutos, no llevé el apunte. Esta vez empecé así y después se me hizo más rápida e irregular. No se le pasó. Cuando le estábamos haciendo el estudio electrofisiológico, fíjense, esta es una taquicardia paroxística, se fibriló. O sea, la taquicardia paroxística actúa como un foco ectópico que estimula la aurícula y si la aurícula por alguna causa está predispuesta, se fibrila. En el caso de esta chica duró segundos y volvió, podría haber vuelto al ritmo sin usar, pero volvió a la taquicardia paroxística. ¿Está? O sea, las taquicardias paroxísticas en aurículas predispuestas, no en todas, pueden provocar fibrilación auricular. No se asusten que esta la pasamos rápido, pero los mecanismos arritmogénicos son o ectopía, y la ectopía, la extrasístole de cualquier lugar, aurícula, ventrícula, es por automatismo aumentado o por postpotenciales. La actividad llamada trierialla, que producen extrasístole. Y el otro gran mecanismo es la reentrada, ¿no es cierto? La reentrada puede ser pequeña o grande. ¿Qué es reentrada? Una actividad circular, ya sea en el músculo auricular o ventricular. Un ejemplo simple. Ponele vos un latido sinusal, pasa, y esto es, qué sé yo, ponele una cicatriz, ¿no es cierto? Pasa por los dos lados. Si esta parte de acá está un poco enferma, ¿no es cierto? Los periodos refractarios son más largos o está más enlentecida la conducción, porque si bien esto es totalmente cicatriz, esto de acá es parcial cicatriz. Entonces, una extrasístole puede pasar por acá bien, pero acá se bloquea. Y cuando llega acá, encuentra que este pedazo está recuperado y activable.
y puede originarse un circuito de reentrada, micro, medio micro, macro, lo que sea, ¿no es cierto? Esto es, por ejemplo, el aleteo auricular típico, los aleteos auriculares atípicos, ¿eh? Las taquicardias ventriculares con cardiopatía, etcétera, 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 ¿eh? Entonces son los mecanismos arritmogénicos. Automatismo anormal, actividad gatillada que produce nuestra sístole, y también esto que produce esta sístole y taquicardia. ¿Eh? Si vos tenés un tejido que conduce rápido, aunque vos tengas una cicatriz, ¿no es cierto? Si conduce rápido, la cola del... la cabeza de activación va a chocar con esto y no se va a permitir que se arme el circuito, ¿no es cierto? Pero si esto conduce lentamente, en una de esas, la cabeza de ese vector alrededor del circuito no alcanza nunca la cola y se perpetúa. ¿Estamos? ¿Eh? Entonces, a veces antiarrítmicos que enlentecen la conducción pueden ser proarrítmicos por este mecanismo. Sin el antiarrítmico era demasiado rápido, se autocortaba el circuito. Vos enlenteciste la conducción y perpetuaste el circuito. ¿Eh? Entonces, la velocidad de conducción al periodo refractario, si se alteran, favorecen este tipo de mecanismos. Ahora vamos a la FA en sí misma. La FA al principio, cuando la aurícula no está enferma, está casi sana, ¿cómo se inicia? Generalmente se inicia por ectopías o minicircuitos de reentradas, ¿dónde? En las venas pulmonares, que producen taquicardias auriculares originadas en las venas pulmonares. Ya digo por qué. Si la aurícula está totalmente homogénea y es una maravilla, eso puede ser una salva de taquicardia auricular y nada más. Pero si la aurícula tiene un proremodelado arritmogénico, que ya vamos a ver qué es lo que es, se puede fibrilar. Entonces, este es un catéter puesto dentro de una vena pulmonar que vos ves que inicia tres extrasístoles desde esa vena y fibrila la aurícula. Bien. Cuando la aurícula se enferma más por muchas causas, entonces empiezan a actuar los rotores o mecanismos de reentradas en distintos lugares de la aurícula. Ya pierde importancia en el inicio y mantenimiento de la fibrilación auricular los focos ectópicos de las venas pulmonares y adquiere predominancia en el mantenimiento del FA la enfermedad de la pared de la aurícula. Ergo, mientras más dilatada tiene una aurícula, más fibrosis tiene la aurícula, más posible es que este mecanismo aparezca. Y entonces es más difícil prevenir la FA o revertirlo y que se mantenga en el ritmo sinusal. Entonces vos tenés esta historia. Al comienzo, con aurículas casi sanas, ¿eh? Si vos tenés esos focos ectópicos en las venas, muchas veces por genética nada más, vas a tener FA paroxística, donde el gatillo, el foco ectópico, tiene mucha importancia. A medida que esa aurícula se enferma, el sustrato va a adquirir más importancia, el gatillo pierde importancia, y es cuando vos tenés más chances de que tu FA se haga permanente. ¿Por qué sucede esto? Por esto es el modelado arritmogénico. ¿Qué es esto? Cambios electrofisiológicos y o estructurales que faciliten la aparición y persistencia del FA. Eléctricos y estructurales. Eléctrico, alteración en los canales iónicos del metabolismo celular, que terminan alterando lo que ya vimos recién, automatismo, refractariedad, velocidad de conducción. Y ese es el primer paso. Entonces vos tenés la persona que tiene mala suerte, tener focos ectópicos en las venas pulmonares y la mala genética de que tiene una alteración eléctrica de la membrana celular en algunos canales de calcio, sodio y potasio, es el que se va a fibrilar con la aurícula totalmente sana.
Después, si esa persona es hipertensa, maltratada, empieza a engordar, tiene apnea del sueño, va a empezar a aparecer alteraciones en la estructura. Micro primero, macro después. La clave de todo esto, el veneno de todo esto, es la fibrosis. ¿Estamos? Fíjense ustedes. Este es un modelo caprino de FEA. Agarran las cabras en vivo, estimulan rápido, cortan. Al principio, la FEA, después de la estimulación muy rápida, dura segundos. Después de 24 hacer esto, apagar, prender el estimulador, dura un tiempo más largo. Después de 2 semanas de torturar a la cabra con esto, apagaron el marcapaso, quedó fibrilada para siempre. ¿Está? La taquicardia genera taquicardia. ¿Y por qué? Al principio es nada más que por alteraciones eléctricas, en los periodos refractarios, en la refractariedad, etc. La microestructura, todo normal. A medida que progresan las semanas, empiezan a aparecer alteraciones en la microestructura. O sea, una taquicardia que genera un remodelado eléctrico, con cambios finalmente estructurales, ¿no es cierto? Las uniones gap, que están entre célula y célula, que si están todas sanas facilitan la conducción rápida, si esas uniones gap se alteran, se empieza a frenar, ¿no es cierto? Y se enlentece la conducción en un lugar más que en otro, entonces se hace heterogéneo la electrofisiología de la aurícula. Y esa heterogeneidad es la que facilita las reentradas anárquicas de un lado a otro. Fibrilación auricular, Framingham, 5.000 pacientes seguidos más de 35 años, libres de FA inicialmente. Lo que tenía una presión de pulso de más de 60, a los 20 años el 23% estaba fibrilado. Lo que tenía una presión de pulso de menos de 40, el 5% a los 20 años habían tenido FA. Es increíble la diferencia. Lo mismo con la aurícula izquierda, los americanos. Aurículas izquierdas normales no se fibrilan. Aurículas izquierdas más dilatadas se fibrilan. ¿Y quién es la principal causa de aurícula grande? La hipertensión arterial. ¿Eh? No es ni el infarto ni el Chagas, es la hipertensión arterial. ¿Eh? Entonces la aurícula dilatada es un marcador pronóstico. Si vos tenés una aurícula dilatada, es un marcador pronóstico que las cosas te pueden ir mal, ¿no es cierto? Y te está diciendo que esa aurícula ya está predispuesta a tener fibrilación auricular. Un conejo, un corazón de conejo, esta vez in vitro, lo estimulan con presión dentro de la aurícula normal, no pasa nada. A medida que le ponen más agua a esa aurícula, después de la estimulación la FA es más prolongada. Y también estas aurículas, estas ratas con la aurícula inflada por agua, tienen FA espontánea. Se ha visto que hay canales que sea de sodio, de calcio, que se activan al estirarse la célula. ¿No es cierto? Y eso es, altera la electrofisiología. Suponemos que este es un pedazo de aurícula. Este es un latido sinusal, este es un extracítulo auricular que nace de esta punta, un extracítulo que nace de acá, una de estas. Estos son la activación, la velocidad de activación es casi homogénea, ¿ven? Pero la aurícula de la rabbit esta, del conejo este, después de haber sido estirada, el latido sinusal no pasa nada, pero fíjense, el extracítulo de acá puede pasar por acá, no pasó por acá y facilita la reentrada. O sea, esa aurícula que se ha estirado, se ha remodelado para que un extrasístole, que en una aurícula sana no pasa nada, en una aurícula enferma la fibrila. Y acá la angiotensina tiene mucho que ver. La sobreexpresión por patologías del sistema renino-angiotensina son productores de hipertrofia de los cardiomiocitos, efectos proinflamatorios, fibrosis y también alteran directamente la funcionalidad de los canales. Si vos estirás la aurícula, aumentan los factores de crecimiento tisular, aumenta la angiotensina, y eso aumenta, estimula la formación de colágeno interficial. ¿No es cierto? Entonces, vos al
al hipertenso, vos vas a ver la microestructura que hay más colágeno entre las células. Y si hay más colágeno entre las células, fíjense ustedes, estos son células normales, acá están las uniones GAP, un estímulo pasa rápido. A medida que hay fibrosis, pasa más lento y llega un momento en que no pasa por ahí y de vuelta el circuito de la reentrada. Entonces, la hipertensión arterial dilata la aurícula izquierda y esta dilatada es factor de remodelamiento proarrítmico. A medida que crecemos, la genética nos puede jugar en contra, a veces sí, a veces no. Factores adquiridos, taquicardia, la hipertensión, fibrosis, inflamación y isquemia, lleva a esto. Esto mismo produce los disparadores, el sistema nervioso autónomo, las catecolaminas, las hormonas tiroideas, el potasio bajo o alto, todo se confabula para tener FA. ¿Qué pasa si bloqueamos el sistema renina-angiotensina en esta situación? Hay trabajos realmente espectaculares. Este modelo canino de FA disparada, ¿no es cierto?, que estimulaba rápido, apagaba, estimulaba rápido y disparaba. Fíjense ustedes, agarraron, después de haber visto bien que este modelo se duplicaba en distintos experimentos, ¿no es cierto?, un grupo control y a otro grupo de perros le hacían el mismo protocolo, pero le habían dado candesartán. Después lo sacrificaron a los perros. La fibrosis en el grupo con candesartán era muchísimo menor que la fibrosis del grupo control. O sea que el antagonista de los receptores de angiotensina disminuyeron los efectos profibróticos de cualquier noxa que te quiere fibrosa. ¿Eh? Y el otro modelo de insuficiencia cardíaca y de FA es estimular el ventrículo rápido. Entonces, estimulando el ventrículo rápido, vos provocás una taquicardiomiopatía ventricular. Pero eso también, al provocar insuficiencia cardíaca, dilatás la aurícula y provocás un modelo de FA también. Fíjense ustedes, en este modelo control, toda la fibrosis que había, y en los perros que tuvieron la suerte momentánea de que le dieron en enalapril durante el protocolo, la fibrosis fue mucho menor. Momentánea porque a los dos grupos lo sacrificaban después para hacer la anatomía patológica. ¿Eh? Pero fue mucho menor. O sea, en la ciencia básica está totalmente comprobado que las noxas de fibrosis son entorpecidas y bloqueando el sistema renina-angiotensina. Y acá pacientes con FA solitaria, revertidos de FA, la recurrencia siempre, le voy a mostrar rápidamente cuatro trabajos, siempre han sido menor. Cuando vos, ya sea sin antiarrítmico o con antiarrítmico, le has puesto un PRIL o un ARA2. Siempre han sido menor. ¿Eh? O sea, cuando vos tenés hipertenso con FA paroxística, dales un IECO con ARA2 para tratar su hipertensión, porque eso te va a ayudar a evitar los episodios de fibrilación auricular. Este trabajo fue en hipertensión. Compararon a los sartán con atenolol. De vuelta, a igualdad de control de la hipertensión, porque dieron más o menos igual atenolol y los sartán, los tratados con los sartán a la larga tuvieron menos FA que los tratados con atenolol. A igual resultado del tratamiento de su hipertensión. ¿Eh? Y para terminar esto en la clínica, digamos, este metaanálisis de muchos estudios, miles de pacientes, con distintas situaciones, insuficiencia cardíaca, hipertensión, postcardioversión, que es lo que hemos visto recién, y postinfarto, todos estos protocolos ya no se hacen más, porque esto era para ver si el IECA, la dosis, había insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero todos los protocolos con insuficiencia cardíaca, tratados con IECA o ARA2, versus, en ese momento era versus placebo, ¿no es cierto?, se fibrilaban menos los que les tocó IECA o ARA2. En los protocolos de hipertensión, IECA o ARA2 versus otros antihipertensivos, se fibrilaban menos también los de IECA o ARA2. ¿Estamos?
Entonces, en este esquema, bloquear esto es un antiarritmo. Motivos por los cuales todo esto, mis dos pacientes anteriores se fueron sin un antiarritmico. Se fueron sin propafenona, sin flecainida, sin amiodarona. Traté de bajar peso, controlar tu hipertensión. Caso 2. Masculino, 46 años, disnea progresiva, 3 meses, hasta llegar a clase funcional 3. Y recién ahí consulta. Es bastante frecuente. ¿No es cierto? Encima hipertenso, que no tenía ni idea. Obeso, FA. Algunos rales. Se estaba en insuficiencia cardíaca. Ese es más para internar, obviamente. FA, conducta. Pregunta. ¿Quién le da amiodarona endovenosa a este paciente? Bueno, por suerte nadie. Bueno, mucha gente que no viene a estas clases sí le da amiodarona endovenosa a este paciente. Problemas clínicos, la sintomatología, tromboembolismo. Este hombre, con por lo menos 3 semanas de FA, tiene todo su derecho a tener un trombo en la orejuela. O sea, no podés hacerle nada, nada, que lo pueda cardiovertir. Y la amiodarona lo puede cardiovertir. ¿Estamos? Los otros problemas que lleva la FA es la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos un dilema. ¿Vamos a recuperar el ritmo sinusal o vamos a controlar la frecuencia? Y cada paciente es un dilema. Este esquema a mí me encanta. Vamos a tratar de explicarlo. Esto es tiempo. Esto es remodelamiento. Todo esto que hablaba. Mientras más acá arriba estés, más fibrosis, más aurícula enferma, etcétera, etcétera. Si vos sos un hombre o una mujer sana, con suerte, qué sé yo, con genética buena, etcétera, etcétera, llegás a los 80 y tenés escaso remodelado en tu aurícula izquierda para tener el FA. ¿Está? Si vos tenés enfermedades, a medida que te pasen los años, más posibilidad de tener FA porque se remodela la aurícula. Después tenés cada episodio de FA. Estos episodios cortitos de FA no le hacen nada. Pero este episodio que una vez duró 3 semanas, fíjense ustedes que la aurícula se remodeló mal y cuando lo cardiovertiste no volvió acá abajo. Ya se quedó con algo más de fibrosis. El otro episodio subió un poco más y cuando lo cardiovertiste, ¿estamos? A medida que tus episodios de FA duren más tiempo, una vez que los cardioviertas, tu curva va a estar más arriba. Menos chance tenés a futuro de quedar en ritmo sinusal. En este dilema tenemos que completar, no hay guías, realmente sí hay guías, pero hay que temporizar todo esto, o sea, uno tiene que conocer las guías, pero después tiene que analizar eso en base a cada paciente. La edad, la sintomatología, qué cardiopatía tiene, qué función tiene, cuánto tiempo lleva en FA, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos visto que para el control del ritmo son buenas las medidas higiénico-dietéticas y los IECA a la 2. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa sirve? La aldosterona. Después volvemos a nuestro paciente, ¿estamos? Lo dejamos ahí congelado en la guardia. La aldosterona. La aldosterona produce inflamación, hipertrofia, fibrosis, etcétera, etcétera. Y en modelos animales de FA, el pretratamiento con el espironolactona, igual que con los que acabo de mostrar, frenó el remodelamiento arritmogénico. Y fíjense, casos clínicos, hipertensos por aldosteronismo primario versus hipertensión esencial. Más ACV, más infarto y muchísima más fibrilación auricular los pacientes que tenían hiperaldosteronismo primario al mismo grado de hipertensión. O sea que el aldosterona también hiperexpresada es veneno. ¿Está? Y el énfasis, ¿no es cierto?, que fue plerenona en insuficiencia cardíaca versus placebo sobre el tope del tratamiento óptimo a ese momento, también mostró
que el grupo que tuvo la suerte, que le tocó el plerenola, se fibrilaron menos. Entonces, pacientes con miocardiopatía dilatada, sabemos que le tenemos que dar espironolactona o plerenola, pero sepamos que además estamos haciéndole un favor para evitar o controlar la FA. Vamos a hablar muy poco de los antiarrítmicos. La miodarona definitivamente es más efectiva que la propafenona y la flecainida para evitar la FA. Definitivamente más efectiva. Pero fíjense ustedes, termina siendo 50 o 60%, un 40% por lo menos de fracaso a largo plazo. ¿Estamos? El sotalol no es una droga para que use el cardiólogo general. Yo creo que tiene que estar el manejo de alguien que tenga más conocimiento de esto. Entonces, volvemos a nuestro caso. Lo internamos, le damos amiodarona, no. Y en este caso le dimos un nuevo anticoagulante, pero le podés dar heparina y warfarina o hacieron como algo. Yo abogo por los nuevos anticoagulantes porque son fantásticos. Si se puede, hay que darlos. Y hay que vencer la resistencia de las obras sociales a que los rechacen. Entonces, en este caso lo teníamos que secar un poco y lo teníamos que frenar. Mientras no conocíamos más del paciente, la digoxina es un buen elemento que ayuda. Más el reposo, ¿no es cierto? Bien. El eco transesofágico al día siguiente, fracción de eyección 28%, no se observan trombos. ¿Estamos? O sea, estamos autorizados a cardiovertirlo. Y mientras más rápido, mejor. Esa es la gran ventaja que hoy tenemos con el eco transesofágico. Antes teníamos que esperar 4 semanas de anticoagulación. ¿Estamos? Bien. ¿Lo podrías haber paliativo en ese momento? Sí, pero yo sugiero a este paciente, ya sí está dilatado, no le podemos dar propofenona, flecainida, nada, tiene que darle amiodarona. Te conviene una de esas, darle carga y mantenimiento durante 24 horas, porque le puedes dar un poco más de chance a que responda a la cardioversión eléctrica y después se quede el sinusal. ¿Estamos? Y por supuesto ya tienes que darlo de alta con amiodarona y con un tratamiento óptimo para su miocardiopatía dilatada. Que en una de esas no tiene una causa extra y solamente es resultado de 1 mes, 2 meses en FA, que sería una taquicardiomiopatía. Bueno, este es un caso realmente interesante. El tipo ya una vez antes con auriculoterapia había bajado como 30 kilos. Entonces, hizo la auriculoterapia vuelta, bajó, se sintió mucho mejor, etcétera, etcétera. Fracción de eyección 60%. Eso te hace el diagnóstico que su miocardiopatía fue una taquicardiomiopatía. Vos le sacaste la taquicardio, la arritmia, se le fue la miocardiopatía. Eso te hace el diagnóstico de taquicardiomiopatía. Un chivo, el que quiera revisar este tema, en la revista de la FAC, en este número, yo, a raíz de un caso de una taquicardia auricular, he hecho una revisión de este tema de taquicardia miocárdica. Está saliendo en la revista de la FAC de estos días. A lo largo del tiempo le suspendí los diuréticos. Le suspendí los diuréticos porque estaba seco, semipotenzaba, qué sé yo, quedó con el apil, la miodarona, dosis baja y un nuevo anticoagulante. No sabía qué iba a pasar, no me animé todavía a sacarle el anticoagulante. Pero como se sintió mejor, como todos nos pasa en la vida, se olvidó de la auriculoterapia, empezó, dejó de utilizar el CPAP porque le molestaba, el asunto, se la hago corta, se fibriló de vuelta. Y pasaba de ritmo sinusal, FA, etc. Y ahí sí se dio cuenta, porque pude decir, hoy estoy en sinusal y ayer estaba en FA, realmente me sentía mal con la FA. ¿Estamos? Entonces, conducta irregular con sus comorbilidades, varios episodios a pesar de amiodarona. Y bueno, no lo podés poner en la cárcel en el hombre, tiene que vivir, esa es la realidad. ¿Qué haces? ¿Abandonás el control de ritmo y pasás a control de frecuencia? No, es un tipo joven, tiene síntomas cuando tiene FA, ¿no es cierto? Y tiene aurícula chica. Hay que tratar de mantenerlo en ritmo sinusal. Vale la pena. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es la ablación por radiofrecuencia? Termino con esto, 5 minutos más. ¿Puede ser? ¿Qué es la ablación por radiofrecuencia?
hemos visto que en estas FA al comienzo, la gran mayoría son por focos ectópicos en las venas pulmonares. ¿Y por qué en las venas pulmonares? Porque acá estaría la aurícula y acá ya está la vena pulmonar saliendo del pulmón. Hay un montón de miocardio en el primero 1 o 2 centímetros de la vena pulmonar. Poniendo estos catéteres acá, ¿qué se vio? Este es un catéter que está registrando el interior de la vena pulmonar. Si tiene esta onda, quiere decir que eso es músculo cardíaco, es miocardio, si no habría silencio, ¿estamos? Fíjense ustedes cómo empieza con una estrasístole dentro de la vena pulmonar y una salva de taquicardia y que fibrila el resto de la aurícula. Entonces, un Maradona del FA, que es un doctor Jais Aguerre de Francia, no, Maradona no, porque se echó a perder y Jais Aguerre todavía no se echó a perder. Empezó a buscar esos focos dentro de la vena pulmonar y lo empezó a quemar con radiofrecuencia. Se iban las FA, pero las venas pulmonares se estenosaban porque estaba quemando adentro. Entonces, esta gente y otros más dijeron, bueno, vamos a aislar eléctricamente a la vena pulmonar. Que la vena se siga fibrilada con taquicardia, pero si eso no pasa a la aurícula, se acabó la FA. Y así sucede. Así sucede. Vos haces con unos sistemas de mapeo electroanatómicos un mapa virtual de la aurícula, teniendo en comparación de ese mismo paciente la tomografía, ¿no es cierto? Y en este caso, las cuatro venas inicialmente estaban conectadas, o sea, porque hay veces que una vena no, o no tiene músculo o no está conectada, ¿no es cierto? Y en este caso, las cuatro venas están conectadas, las cuatro se desconectaron, y el paciente pasó al ritmo sinusal y ya cuento cómo siguió. Rápidamente, metaanálisis comparando ablación versus tratamiento médico. Libres de FA a los 12 meses, ablación 77%. Tratamiento farmacológico, amiodarona, antiarrítmicos, 29%. O sea, la ablación en estos casos con aurículas aceptables es más efectiva que la antiarrítmica. Ahora, muchas veces necesitan otra ablación. Hay recidivas. Yo a los pacientes esto, al paciente ideal que es el paciente sano, 30, 40, 50 años, aurícula normal, le digo, usted tiene chance con un procedimiento, 3 de cada 4, 75% de no tener FA en los próximos años. No es el 99% del Wolff Parkinson-White ni del aleteo auricular típico, es 75%. Pero si el paciente tiene episodios reiterados, a pesar de amiodarona, no, a pesar de propafenona, yo en este momento, el paciente que ya fracasa con propafenona flecainida, le ofrezco esto porque veo realmente que es mejor que tomar amiodarona, ¿no es cierto? Pero hay un porcentaje de pacientes que recidiva esto, ¿estamos? Y complicaciones mayores no son cero. A ver, complicaciones. Esto. Para terminar con lo de ablación. 520 centros, 24 países, 4 continentes, o sea, un buen muestrario, ¿no es cierto?, de la realidad, no son trials, 20.000 ablaciones en 16.000 pacientes, o sea, más de una por a cada paciente, taponamiento 1%, estos pacientes tienen que ir anticoagulados al procedimiento, quemamos mucho dentro de la aurícula izquierda, que es trombogénico, o sea que ahí le hacemos heparina, le ponemos el ACT en 300, o sea que si ahí le hacemos un agujerito a la aurícula, se nos tapona. ¿Está? Bueno, pero no es alto, es totalmente aceptable, estenosis de venas pulmonares cada vez menos, ACV 2 por 1000, 7 por 1000 crisis isquémica transitoria y muertes 1,5 por 1000. Las muertes suceden por un taponamiento muy grande o porque hiciste una fístula atrioesofágica. O sea, hace un agujero entre la aurícula y el esófago, chau picho, no hay forma de salir de eso. ¿Qué hacemos para evitar eso?
Bueno, tenemos, hay un montón de protocolos para tratar de evitar eso, ¿cierto? En la experiencia nuestra, nosotros tuvimos un taponamiento al principio y después nada más, y de lo demás, por suerte, nada más. ¿Cómo sigue nuestro paciente para ir al recreo? Bueno, se lo voy a hacer corto, el tipo anduvo bien 6 meses, se olvidó de vuelta, aumentó de peso, y un día, subiendo no sé qué cosa al techo, se fibriló. Él vive en un pueblo del interior, va a la guardia, le hacen la miodarona. En 6 meses tuvo un montón de episodios de FA. Cada vez le aumentaban más la dosis de miodarona y cuando llega de vuelta a la consulta, resulta que estaba con hipertiroidismo por la miodarona. ¿Eh? Le sacamos la miodarona, le di propafenona, la mandé al, por supuesto, al endocrinólogo y lo seguimos haciendo corto. Este hombre lo vi el otro día, esta la actualicé esta tarde, la había puesta. Fines de 2016 estaba eutiroideo, se suspendió el antisoide de propanolol, continué con propafenona. Julio del 2017 suspendí el propafenona. Sigue con la auriculoterapia, no la abandonó más. Y ya lleva un año sin antiarrítmico y el ritmo sin usar. ¿Está? ¿Y déjame ahí? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Pero acá. Hola. No, puntualmente con el tema de cuando usted habla de cardiopatía estructural para el uso de amiodarona, si solamente se considera el hecho de que el paciente, por ejemplo, sea hipertenso mal controlado y tiene una fibrosis ya estructuralmente en el nivel de la aurícula, o por ejemplo, en un caso que tenga 46 años, obeso, hipertenso y aparte tiene cardiopatía isquémica. ¿En los dos pacientes se usaría amiodarona o...? Te lo respondo al revés. ¿Cuándo vos podés usar flecainida o propafenona? En paciente con un miocardio ventricular sano o incluso ligeramente hipertrófico. Pero con hipertrofias importantes o cualquier tipo de miocardiopatía dilatada, no isquémica o isquémico-necrótica, no deberías usar flecainida ni propafenona. Entonces, todo ese grupo te queda como última, como única opción hoy en día acá en la Argentina, la miodarona. Dirigido por un electrofisiólogo o especialista en esa parte, sotalol. ¿Está? Pero para todos estos jóvenes sanos, aún con ligera hipertrofia, flecainida o propafenona son una primera elección y tenés que saber que después de eso, si eso te fracasó, las guías, ¿no es cierto? Y la experiencia nuestra en los centros de Argentina que se trabaja bien, la ablación por radiofrecuencia lo tenés que considerar incluso antes que la miodarona. Bueno, entonces vamos a ver si Udo Carrioja preguntan algo. No hay de La Rioja, no tiene preguntas y tampoco hay preguntas. Así que esperamos más o menos 15 minutitos, 20 y retomamos y seguimos con fibrilación auricular.
es la pregunta, ¿eh? Víctor de Chubut, una pregunta con respecto a la crioablación, si es efectiva con respecto, dice, a la radiofrecuencia, para el doctor. Crioablación se hace con un criobalón, que digamos, la idea es fantástica porque buen lugar de tener que hacer punto a punto la radiofrecuencia. En lugar de tener que quemar todo alrededor de esto punto a punto con la radiofrecuencia, ¿no es cierto? Como es este ejemplo, se pone un catéter, se infla un balón que obtura la desembocadura de la vena pulmonar con un sistema que congela el ecuador de ese balón. Entonces, en lugar de hacer radiofrecuencia, haces crío. El efecto es el mismo, quemás el tejido, lo matás. Entonces, es mucho más rápido que esto punto a punto, pero en cuanto a efectividad es lo mismo. O sea, los trials que han hecho comparando, el grado de recidiva es igual, entonces lo único que mejora es la rapidez del procedimiento, ¿no es cierto? Y es carísimo, necesitas todo un equipamiento distinto, lo hace mucho más caro. ¿Cómo? Con respecto a las complicaciones, ligeramente menor con el balón. Pero lo mismo puede provocar trombosis y esas cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la ablación? Que también va de la mano, ¿qué podemos hacer para, aunque estemos tratando un paciente con propafenona o amiodarona, aumentar la eficacia de ese antiarrítmico? Es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se llama el concepto de corriente arriba o terapia arriba, o sea, adelantarse un poco a los mecanismos que se desencadenan y producen una arritmia. Entonces, de vuelta, más de lo mismo, el impacto de esto sobre la población post-ablación de FA. Este es un trabajo que ejemplifica, por ejemplo, 120 pacientes, poco con hipertensión, o sea, no hacía ni siquiera falta darles, randomizados, valsartán 80, 160 placebo. Fíjense que la recidiva fue mucho menor en los pacientes que los trataron con valsartán. Obesidad, grasa epicárdica y FA. A medida en estudios poblacionales, cada 5 kilos por metro cuadrado de aumento de índice de masa corporal tiene un incremento de riesgo de FA significativo. O sea, es un determinante de FA que podés modificar. Obviamente que no es 2 más 2, 4, ¿no es cierto? A vos te hace falta el exceso de peso y la genética o la hipertensión o algo más. E igual que la valvulopatía mitral, no todas las estenosis mitral se fibrilan. Hace falta una serie de cosas. Pero es una variable modificable y que realmente produce más FA. Hoy en día con la resonancia se ha visto que también, a medida que aumenta la grasa epicárdica, tenés más posibilidad de tener fibrilación auricular. Y esa grasa epicárdica infiltra el miocardio y además por moduladores paracrinos de la misma grasa produce fibrosis, inflamación y estrés oxidativo en el músculo.
sea, esa capa de grasa epicárdica que tenés te favorece de alguna forma por todos estos procesos que esa aurícula si puede se fibrila. Más de lo mismo, no. Y el síndrome metabólico que es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense, esta es la definición de síndrome metabólico: obesidad visceral, hipertrigliceridemia, colesterol, hipertensión, intolerancia a la glucosa. Puede causar todos los elementos que hemos visto. Fíjense en este trabajo. Esto es con estos métodos de mapeo electroanatómico, que vos también podés ver cuán sano o enfermo es el miocardio. Y lo traducís en colores. Este gris es fibrosis. Y esta es una aurícula sana. Vieron en un grupo de estudio que los pacientes con síndrome metabólico tenían más fibrosis en la aurícula que los pacientes sin síndrome metabólico. Y vieron que los pacientes con síndrome metabólico y con fibrosis tuvieron más recidiva de la FA que los no metabólicos y con menos fibrosis. El otro factor a considerar, la apnea del sueño. Epidemiológicamente se ha demostrado una independiente asociación entre apnea del sueño y FA. Cambios en la presión intratoráxica, modulación del sistema nervioso autónomo, cambios en el PO2 y en la PSO2, lleva a la inflamación, remodelado eléctrico, hipertensión, aumento de la poscarga, etc. Todo es un combo también que favorece la arritmia en los momentos del sueño que roncas y que no respiras bien. Y este trabajo es fantástico, fíjense ustedes. Pacientes ablacionados, ¿no es cierto?, sin apnea del sueño, tienen una buena, una relativamente 70-80% de efectividad de la FA, la ablación. El ablacionado con apnea del sueño, con CPAP, les va tan bien como a los sin apnea del sueño. Pero fíjense la curva de recidiva acá. Al que ablacionaron y que tenía que usar el CPAP y no lo usó, es lo mismo que si no lo hubieses ablacionado y usabas el CPAP. ¿Estamos? O sea, ustedes, cardiólogos generales, tomen este tema como serio porque ayuda a los pacientes a evitar las arritmias y la fibrilación auricular. Bueno, esto es más de lo mismo. Lo voy a resumir así. Vos tenés factores de riesgo: hipertensión, diabetes, obesidad, apnea obstructiva del sueño, alcohol y tabaco. Producen ese remodelado eléctrico, estructural y autonómico que te lleva a la FA. Vos, para controlar el ritmo, tenés drogas antiarrítmicas y ablación, pero también tenés que actuar sobre el sustrato. Esto no actúa sobre el sustrato. La midazolina, la propionina, la ablación no actúan sobre el sustrato, salvo la ablación cuando vos aislás la vena pulmonar. Pero no actúan sobre el sustrato de la fibrosis. Para actuar sobre el sustrato tenés todos los factores y fármacos que ya hemos hablado. Caso 3, 60 años, operario, 2 semanas de fatiga, disnea progresiva sin palpitaciones, hipertenso, obeso, intolerancia a la glucosa, había comenzado con dieta, había bajado bastante de peso, pero el examen físico, recordemos que este hombre consultaba por no un tiempo largo de fatiga y disnea progresiva. Al examen físico estaba todavía excedido de peso, estaba con una FA. Un soplo sistólico, regurgitante, sin signos de congestión. Una FA, laboratorio electro sin isquemia, conducta. Lo internamos, estaba FA, 2 semanas de sintomatología. En este caso se le hizo anticoagulación con antagonista de vitamina K. A esto sí o sí tienes que empezar a anticoagularlo. Sabés que tiene FA de más de 48 horas y no sabés cómo va a terminar, ¿cierto? Y a este le hicimos el eco transesofágico y tiene un trombo en la orejuela. Si tiene un trombo en la orejuela, de vuelta, no le indiquemos amiodarona.
estamos, porque si lo revertimos, ese trombo tiene más posibilidades de irse al cerebro. Lo dimos de alta con digoxina, ayuda en la FA, con miocardiopatía ayuda a frenar. Beta bloqueante, elegimos metoprolol, enalapril, furosemida, espironolactona, cianocobalamina. La evolución fue favorable, pero apenas se acostó en la camilla de 110, llegó a 90, esto debe haber sido un control por consultorio, estaba compensado, le hicimos una cámara gamma que dio algo que no tenía pinta de isquémico, y con este resultado no se consideró necesario hacer una coreografía, y empezamos a jugar con las dosis beta bloqueantes para controlar mejor la frecuencia. La fracción de eyección mejoró en un ecocardiograma un mes después, con la frecuencia ventricular mejor controlada, mejoró. La aurícula muy grande, eso ya te dice que tiene poco chances de, si lo cardiovertís algún día, de que vuelva y se mantenga en ritmo sinusal, muy grande. Y el Holter mostraba que su frecuencia promedio estaba mejor, aunque había algunos momentos que estaba de día, muy rápida, y de noche, con algunas pausas. Muy rápida de día, pausa de noche. Entonces ahí uno, primero no tiene que, de acá salir indicándole un marcapaso, tiene que empezar a jugar con las dosis. Dale beta bloqueante a la mañana, no le des dosis a la tarde, noche, ¿estamos? Necesita más beta bloqueante a la mañana, O sea, uno tiene que empezar a titular las dosis para arriba o para abajo, En este caso la aumenté, fíjense, las dosis que a veces hacen falta son importantes, ¿estamos? 200 miligramos por metoprolol a la mañana y le bajé a 25 a la noche. En una ergo la frecuencia subía hasta 180, incluso me hacía aberrancia de bloqueo a mi izquierda. No le podía controlar la frecuencia ventricular y le agregué verapamilo. Ya la fracción de eyección se había normalizado. La fracción era de 60%, tolera la actividad física bien, planteo. Ya llevaba varios meses en FA, se consiguió controlar la frecuencia ventricular, la aurícula no se achicó, el ventrículo se achicó y mejoró la fracción de eyección porque era eso de la taquicardiomiopatía, pero la aurícula estaba ya muy dilatada y enferma. Entonces, sí, bueno, fármacoablación es lo que uno podría preguntarse, ¿no es cierto? Volvemos a este esquema y yo consideré que esta persona ya estaba acá, ¿no? Entonces, decidimos continuar con control de frecuencia. Hay un hombre que yo ablacioné hace 5 años de FA, tuvo 2 años bien, y después sí, no había con qué darle, no se cuidaba, qué sé yo, entró en FA de vuelta. Y ya hace 3 años que dije, bueno, este se queda con control de frecuencia. Chao. No sé por qué cosas le resultó más difícil en el último año controlar la frecuencia. Subíamos muchísimo el beta bloqueante, etcétera. Se empezó a hacer taquicardiomiopatía, pero con la aurícula, nunca se agrandó la aurícula. Entonces, en concordancia con el médico cabecera, dijo, mirá, para frenar la frecuencia tendríamos que ablacionarlo una vez y ponerlo resincronizado. Como la aurícula no está grande, probemos. Y hicimos una segunda ablación de FA, ¿no es cierto? Repito, no es como este hombre que la aurícula estaba enorme, la aurícula estaba bien, y ya lleva 4 meses en su ritmo sin usar. No sé cuánto tiempo más. Pero estamos. Pero en ese caso, entonces, yo consideré que la aurícula estaba más o menos por acá. ¿Está? En este caso, por acá. La resonancia de este paciente nos mostró, mira toda la fibrosis que tiene en la aurícula izquierda. No voy a decir la palabra porque estamos en el aire, es al vicio realmente intentar aislarle la vena pulmonar a este paciente. ¿Estamos? Entonces, el hombre estaba asintomático, mejoramos muchísimo la fracción de eyección, tiene muchos meses de FA, entonces, independientemente de lo que digan las guías, los trials, este paciente, por eso, a lo que voy con el ejemplo es que uno tiene que considerar todas estas cosas para decidir si intentas controlar el ritmo o la frecuencia. Predictor de fracaso de la ablación,
Lo hemos hablado, FA persistente, difusión ventricular, obesidad, apnea del sueño, aurícula izquierda dilatada, edad avanzada, hipertensión, fibrosis en la resonancia. Bien, vamos entonces a control de frecuencia. Vimos un caso práctico de cómo controlamos la frecuencia. Sepamos que tenemos digital, diltiazem, verapamilo, beta bloqueantes, y si esto no funciona, bloquearle el nódulo AB con radiofrecuencia y ponerle un marcapaso. Y acá entra la disyuntiva, ¿qué marcapaso poner? ¿Un marcapaso BBI en el ventrículo derecho, como hemos hecho toda la vida, o un marcapaso que resincronice la punta del ventrículo derecho con un catéter en el seno coronario para que estimule el ventrículo derecho y la cara lateral del ventrículo izquierdo al mismo tiempo y sincronice el ventrículo? ¿Estamos? Son las dos opciones. Sí, después de haber fracasado con todo esto, el paciente sigue muy disparado. Sepamos que la digoxina sola alcanza poco, que el mejor es el beta bloqueante, y asociar drogas ayuda, pero digoxina sola no alcanza para nada. Y sepamos que la digoxina en pacientes añosas y sobre todo mujeres nos puede provocar un día, ¿no es cierto?, una intoxicación digitálica y un bloqueo AB completo alto. Entonces, cuando veamos a abuelos que vienen con un QRS angosto, que han estado fibrilados por años, está con digoxina y tiene este electro, no le pongamos marcapaso el otro día, saquemos la digoxina y veamos. A veces demoran varios días en recuperar con esta mujer su conducción AB. Y este otro tema, este es un lindo trabajo, es chiquito, pero fueron 60 pacientes con FA permanente, con fracción de eyección ventrículo normal, y los randomizaron 3 semanas a cada tratamiento de diltiazem o verapamil versus un beta bloqueante. Chequearon clínica y NT-proBNP. Anduvieron mejor los pacientes con verapamil o diltiazem, ¿no es cierto? Entonces, pacientes sin miocardiopatía dilatada que le tenés que poner beta bloqueante porque sabemos que disminuye la morbid mortalidad de la miocardiopatía dilatada, o sea, la miocardiopatía dilatada se frena con beta bloqueantes. El corazón normal, incluso el hipertrófico, se frena mejor y es mejor tolerado diltiazem o verapamil. El verapamil es mejor, para mí es mejor, es menos hipotensor, sobre todo si la persona no tiene hipertensión. Es una buena droga, que es el caso del ejemplo que di recién. Yo cuando al principio lo frenamos con beta bloqueante, cuando mejoró la fracción de eyección, le asocié el verapamil. Lo dejé con las dos cosas porque anduvo bien, pero podría haber intentado en esa dejarlo solamente con verapamil. Este es otro tema. ¿Cuán jodido, cuán estricto tengo que ser con el control de la frecuencia? ¿Qué es controlar la frecuencia cardíaca? Entonces, la definición de no estricto es que vos te conformas con que el reposo tenga menos de 110 por minuto. Y la definición de estricto es que el reposo menos de 80 y durante moderado ejercicio menos de 110. También eso es muy relativo. Randomizaron un montón de pacientes y vieron que los resultados eran muy similares en los dos. Pero incluso en los estrictos tuvieron más problemas, los tuvieron que internar más tiempo, hubo más intolerancia a las drogas. O sea, uno tiene que ver esto por sintomatología fundamentalmente. Por sintomatología y tener criterio. Entonces, el último eslabón en controlar la frecuencia, cuando ya hemos optado por control de frecuencia y hemos fracasado con droga, es la ablación del nódulo AB. Y vamos a un caso rápido. Masculino, 70 años, miocardiopatía dilatada isquémico necrótica, insuficiencia cardíaca congestiva, nefroanquiloesclerosis, FA de reciente comienzo, episodio paroxístico que cada vez que se fibrilaba lo llevaban a internarse en clase funcional 4, ¿no es cierto? Intentamos un par de veces cardiovertirlo y mantener el ritmo sinusal, salía, estaba 2 meses con la amiodarona, volvía a internarse. ¿Estamos? Bien. Su electro de base, un flor de bloqueo de rama izquierda, un QRS anchísimo.
fíjense, 81-79 el ventrículo izquierdo, una papa, fracción de lesión 15%, sin chance de revascularización, insuficiencia cardíaca clase 3 a pesar de óptimo tratamiento farmacológico, cada que se fibrilaba entraba en clase 4 y además no le podíamos controlar la frecuencia. Entonces, ¿qué se hizo? Se ablacionó de una vez y se puso un resincronizador. Obviamente, sin el cable en la aurícula está fibrilada. Se puso el cable en el ventrículo derecho y el cable en el seno coronario, en una vena lateral del ventrículo izquierdo. Y el QR se quedó muy bonito, se angostó bastante, de 0.24 a 0.17. No es una linda radiografía, acá está el catéter entrando y en el seno coronario, que es una posición bastante buena, el del ápice del ventrículo derecho y este de la aurícula derecha, que me hace decir que es una mentira, esta radiografía no es de este paciente. Porque a este hombre no le pusimos catéter en la aurícula derecha. Pero se ve que lo puse acá para mostrar la radiografía y cómo quedan los catéteres. Con el nódulo B bloqueado no hay más frecuencia ventricular propia y vos manejás la frecuencia ventricular del paciente programando el marcapaso. Este hombre mejoró muchísimo. Este cuestionario de Minnesota, si vos estás sano, tenés cero puntos, te preguntan muchas cosas, cómo te sentís, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás pésimo, tenés 105 puntos. Este hombre mejoró en uno de los cuestionarios, meses después tenía 14 puntos. Su fracción de eyección mejoró bastante, la diástole siguió igual, la sístole mejoró. Este puede ser considerado un respondedor. Por supuesto hay no respondedores, que no responden nada, y hay hiperrespondedores que normalizan todo. Este hombre estuvo bien por 2 años, luego deterioro progresivo y muerto. Pero lo ayudó 2 años. Entonces, cuando vos realmente tenés una FA permanente y no podés controlar la frecuencia cardíaca, podés acudir a esto. La pregunta es, ¿a todos le ponemos resincronizador? Y este trabajo intenta dar la respuesta. Se ablacionó el nódulo AB y se puso resincro. Algunos lo programaron estimulando nada más que el ventrículo derecho, un simple BBI, y a los otros, ¿no es cierto?, activaron los dos cables. Bien. Muerte por insuficiencia cardíaca u hospitalización por insuficiencia cardíaca o empeoramiento de insuficiencia cardíaca fue un poco menos en los que les activaron los dos cables. ¿Estamos? Pero ojo, es 1 versus 3% a los 2 años. O sea, la curva está impresionante, pero no es, digamos, ¿Y a qué voy? Cuando los discriminaron en dos grupos, uno grupo como el paciente nuestro, con una baja fracción de eyección, sí, el resincro anduvo mejor que solamente estimular el ventrículo derecho. Pero cuando tenían buena fracción de eyección, las curvas se juntaban mucho. Entonces, como conclusión uno podría decir, si vos tenés un paciente que necesita ponerle ablacionar el nódulo B para controlar la frecuencia, entre resincro y BBI solo, si tiene buena fracción de eyección, creo que vale la pena ponerle un BBI solo, y si tiene mala fracción de eyección, un resincronizado. Anticoagulación y terminamos. Esto, si no lo conocen, lo tienen que conocer. ¿Estamos? Esto es el ABC de hoy en día de la fibrilación auricular. Por el otro gran problema de la fibrilación auricular es el tromboembolismo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Nada, aspirina o anticoagulante? Es fácil, sumas puntos. Insuficiencia cardíaca, hipertensión, más de 75 años te da 2 puntos, diabetes, previo a CV te da 2 puntos, enfermedad vascular, 65-74 años 1 punto, sexo femenino 1 punto. ¿Por qué la mujer tiene 1 punto? No sé. Pero una mujer sin nada, vos le podrías hacer nada o aspirina. ¿Estamos? No se te ocurra anticoagular una
un paciente con FA que tiene solamente un punto por ser mujer. Estaríamos hablando de una mujer de 50 años, sana. ¿Estamos? Ahora, dos o más puntos de anticoagulación oral. Y este también lo tienen que saber, es el riesgo de sangrado, el Hazlet famoso. No es paradójico, a medida que tenés más riesgo de trombosis, tenés más riesgo de hemorragia, porque los factores muchas veces son similares. ¿Estamos? Bueno, ¿qué teníamos hasta ahora? No hasta ahora, hasta hace 10 años. Los antagonistas de la vitamina K. Es un incordio, ¿no es cierto? Si el RIN te sube después de 3, tu riesgo de hemorragias, en este caso intracerebral, sube. Si nuestros pobres pacientes del Hospital de Córdoba siempre están por acá o siempre están por acá. Por acá el 20% del tiempo. ¿Estamos? ¿Eh? Y si tu RIN está por debajo de 2, está por acá. Te aumenta el riesgo de tromboembolia. Y ojo, los trials, los suecos y los japoneses no están todo el tiempo acá. Están en el 80% acá. Y te estoy hablando de un trial de suecos. Los trials, nosotros hemos participado en estos estudios, ¿no es cierto?, con los nuevos anticoagulantes, estamos, y eso que es un trial, vos lo llamás por teléfono, venga, cuídese, 60-70% con suerte, el RIN en rango. ¿Estamos? Los nuevos anticoagulantes, ribavosabona, pixaban y dabigatran, han mostrado que tiene una tendencia a favor sobre la warfarina. ¿Eh? Metaanálisis muestran que los nuevos anticoagulantes en conjunto mejoran los desenlaces de eficacia disminuyendo 19% ACV embolismo sistémico, disminuyen el 51% de accidentes cerebrovascular hemorrágico. Entonces, es un verso cuando un hematólogo que no quiere dejar el cuento de la anticoagulación y el control del RIN, nos dice no tiene antídoto. Estos son sumando casi 50.000 pacientes de los grandes trials, ¿eh?, donde no había antídoto para los nuevos anticoagulantes. Y disminuyó, hubo menos accidentes cerebrovascular hemorrágico en los nuevos anticoagulantes. Más allá que el dabigatran ahora tiene antídoto. ¿Estamos? Y disminuyó la mortalidad global. El sangrado mayor lo disminuyó, el sangrado intracraneal lo disminuyó y aumentó un poco el sangrado gastrointestinal. ¿Qué queda? ¿Qué queda si vos tenés que anticoagular a un paciente y ha sangrado varias veces o su riesgo de hemorrágico es casi prohibitivo? Queda ocluir la orejuela, que es la fuente embolígena de casi el 95% en la FA. ¿Estamos? Con este mecanismo. Bueno, y ha dado buenos resultados. No voy a aburrirlos más con esto. Entonces, para terminar anticoagulación, stroke prevention y fibrilación auricular, estas son las guías del 2016 de los europeos, ¿no es cierto? Si tiene cero, nada, o antiagregantes y... que sea, si quiere quedar tranquilo. Uno, debería ser considerado el anticoagulante, pero insisto, no si es solamente mujer. Dos o más, anticoagulación oral. Fíjense ustedes que los NOACs están mejor posicionados hoy en día que los antagonistas de la vitamina K. Si bien están a igualdad de escalera, ¿no es cierto? Esto está con una nota un poquito mejor. Y la oclusión intravascular de la orejuela puede ser considerada cuando los pacientes tienen clara contraindicación para la anticoagulación oral. Basta, ahí termino. ¿Alguna pregunta, chico, al doctor? ¿O le quedó todo claro? Ahí voy. El spot de Chatbaz decía en Catholic, hablaba de drogas que aumentaba el riesgo de sangrado. ¿A qué drogas hace referencia? ¿A este?
alcohol, drogas, tóxicos, los drogadictos, esas cosas, ¿no es cierto? Cuando ustedes eligen un paciente para resincronizar, ¿utilizan el SPECT para ver si realmente hay músculo para resincronizar? Digo, por ahí uno se tienta por el QRS ancho. ¿Usan el SPECT? Usamos la resonancia para ver si hay fibrosis en la cara lateral, sobre todo cuando tenemos dudas si ponérselo o no. Si el paciente tiene fracción de eyección baja, tiene un flor de bloqueo rama izquierda y un QRS muy ancho, se lo ponemos lo mismo, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos duda o tiene un bloqueo rama derecha, un QRS muy ancho, y entonces ahí es hasta buscar excusas para no ponérselo si tiene fibrosis en la cara lateral. Porque además no sabes la vena que va a tener, si va a estar por fuera o dentro de esa fibrosis. ¿Eh? O sea, es un poco de suerte, y ahí va la explicación de por qué no todos responden. Porque uno no pone el catete donde quiere, pone donde la anatomía de la vena te lo deja poner, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, la doctora Altamirano, residente de tercer año del Hospital Córdoba, va a hacer la presentación del caso. En conjunto con el doctor. Esto. Bueno, este es un paciente de 18 años, con antecedentes de una taquicardia, con una ablación que no tenemos documentación, que fue realizada en otro centro, que concurrió después de salir a bailar, en la salida de un baile de acá de Córdoba, que negaba antecedentes tóxicos, y bueno, se presenta con taquicardia sin descompensación hemodinámica. Cuando se le hace un electro, se encuentra una taquicardia, bueno, una taquicardia de complejo ancho. Estas son las precordiales. En ese momento se decide hacer una cardioversión eléctrica y sale con este electro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Volví al electro anterior, al de 12 derivaciones. 12, no, 6. Bueno, eso es, esas son las bipolares. Y la siguiente, las precordiales. Además de asustarse, porque va muy rápido, ¿qué diagnóstico harían ustedes con ese? ¿Cómo? Digo. Sí, lo dije sin descompensación. Sí, o sea, el muchacho estaba bailando, se empezó a sentir mal, sintió palpitaciones y se fue a la guardia del hospital. ¿Y las palpitaciones las sentí en el cuello? Y la verdad que eso no te puedo decir. No, yo tampoco recuerdo. Yo ha sido paciente en nuestro Hospital Córdoba, sí. No recuerdo eso. ¿Por qué preguntas? Errancia en la conducción. La palpitación en el cuello muchas veces te hablan de una disociación AV o de una asociación AV en una taquicardia por ventana nodal, ¿no es cierto? Sí. Por la patada auricular donde la válvula cerrada. Está bien. Pero estás muy exquisito. Igualmente, está bueno. Es una taquicardia irregular. Está bueno, pero acá vos tenés una taquicardia complejo ancho, ¿sí? Y como vos bien has dicho, en B1 es ancho todo positivo,
con una imagen atípica de bloqueo de rama derecha. Entonces eso va a favor de origen ventricular, ¿no es cierto? Va a favor de TV. Va a favor de TV. Y si uno ve las precordiales, uno de los criterios de diagnóstico de TV es que todo de que todas sean positivas o todas negativas. Habla de concordancia, todas positivas o todas negativas. Acá hasta B5 es positivo, o sea, bueno, pero te falta B6, ¿no es cierto? Pero claramente esto puede ser una TV. A volver al anterior. Y esto, el eje acá mira totalmente a ABR. Es muy rápido. Entonces, o es TV o es qué otra cosa. Porque el tipo llevaba más de una hora en esto. Y no es regular los síntomas, ¿cierto? Las TV generalmente que duran mucho tiempo son regulares. Entonces, ¿qué otra cosa tiene que pensar? Además de pensar bien en TV, pero. ¿Qué otra cosa puede ser? Claro. Exactamente. Puede ser FA con aberrancia, o sea, con bloqueo de rama. En este caso tendría más pinta de bloqueo de rama derecha, pero es atípico. Entonces tenés que pensar también que puede ser una FA. Entonces la pregunta es, si es una FA con preexcitación, ¿qué drogas le podés hacer? ¿Qué drogas no le podés? Traduzco para los de allá, aumento. Nada que bloquee el nódulo AB. No le puede hacer adenosina, no le puede hacer verapamilo, no le puede hacer digoxina, nada. Y tampoco amiodarona endovenosa, porque el efecto inicial de la amiodarona endovenosa es beta bloqueante. Entonces estás fregado. Si vos estás sospechando una FA con Wolf, no tenés droga para hacer. Porque si vos frenás el nódulo AB, va a hacer que eso sea más rápido, más aberrante y poder llevarlo a una FB. ¿Estamos? En este caso, bueno, como bien explicó el doctor, se pensó en una FA con conducción aberrante, por eso se realizó la cardioversión y sale con este electro, que este electro muestra una clara preexcitación con un PR corto, con una R predominante en B1, que sería la onda de preexcitación, ondas Q en cara inferior, que también sería expresión de la preexcitación, y un poco de repolarización precoz. Acá en D1 también se ve la onda delta, en B4. ¿Algo que quiere agregar? ¿Alguien podría decir que este chico había tenido un infarto inferior? 18 años sin antecedentes. Todo eso es onda delta. Si ustedes se fijan, ponen Laura en D1, el mouse, en la flechita, el inicio de la onda delta. Si ustedes bajan hacia abajo, el inicio de la Q en realidad es el inicio de la delta. Bueno, más o menos. Entonces, cuando vos tenés un Wolf y tenés esas flores de Q, no son Q, son ondas delta. Siete electros de un hombre de 70 años con Wolf, sí, podría tener un infarto de cara inferior, haber tenido, pero vos por el electro no podés y debés hacer el infarto. O sea, las ondas delta pueden simular una onda Q. A este paciente se le dio de alta desde la guardia con amiodarona, y después es valorado por consultorio externo de arritmias, y este es el electro con una semana de amiodarona, donde se ve que ya no tiene la onda delta, no tiene tanta, pero acá, por ejemplo, se ve una pequeña cosita, y creo que las precordiales, sigue con una R positiva. ¿Cómo? Sí.
¿Y por qué es eso? Porque la amiodarona enlenteció algo la conducción por la vía accesoria. Y no afectó tanto el nódulo AB. Al fin y al cabo, la preexcitación es un latido de fusión. El ventrículo se activa por dos frentes. El nódulo AB de Gis, que conduce rápido y te hace un QRS angosto. Y la vía accesoria, que ella conduce rápido, pero entra el músculo cardíaco y de ahí en más conduce lento. Entonces, mientras más lento sea el nódulo AB, más músculo ventricular se va a activar lentamente desde la vía accesoria. La onda delta va a ser mucho más grande. Pero vos acá con la amiodarona le frenaste un poco la conducción de la vía accesoria y permitís que más masa muscular se active por el hipurquinje rápido. ¿Estamos? Y eso te achicó la onda delta. Y estas son las precordiales, igualmente persiste. Esta, bueno, es una comparación de los dos electros, cómo llegó la guardia y con una semana de amiodarona, las bipolares, las precordiales. Y este paciente se decidió hacer un estudio electrofisiológico con ablación. Para Laura, una pregunta. ¿A este paciente hay que hacer una ablación de la FA de las venas pulmonares o del Wolf? ¿O de las dos cosas? Del Wolf, porque ese es el que inicia la FA. ¿Estamos? Sigo. Y es una indicación taxativa de ablación. Vos a este chico no le podés decir, bueno, a ver, probá con... Si uno tiene 18 años, no le va a dar amiodarona por vida. Y no le podés decir probá con precañida, por profenona, porque lo más probable es que tenga más episodios de taquicardia. ¿Estamos? Y esta es la única causa de muerte súbita en un chico joven con golpes. Bueno, esto dentro del estudio, esta taquicardia se produjo por un movimiento del catéter y acá desencadena de nuevo la arritmia y luego se bloquea. O sea, el catéter ahí jorobó la aurícula, irritó y provocó una salvita de taquicardia auricular casi FA y fíjense ustedes cómo preexcita más. Y la pregunta sería, ¿por qué preexcita más cuando conduce así, cuando está tan rápida la aurícula? ¿Por qué? Porque el nódulo AB no tiene la capacidad de conducir tan rápido y tantos estímulos auriculares. Se bloquea, ¿no es cierto? El nódulo AB pasa un estímulo y tiene que descansar y recuperarse. La vía accesoria no. La vía accesoria recibe 300 a 400 estímulos de la FA y los puede conducir a muchos de ellos. Entonces, cuando se fibrila ahí por 10 segundos o menos, poco activación hubo de los ventrículos por el nódulo AB, porque casi no pudo pasar ninguno. ¿Sí? Pasó casi todo por la vía accesoria y activó el músculo en forma muy lenta porque lo hace ancho, pero rápida la frecuencia. ¿Sí? No sé si me explico. Si vos no tuvieras vía accesoria en esta salvita de FA, tendría una frecuencia con QRS angosto, en una de esas de 4 o 5 latidos ahí nada más, con QRS angosto. ¿Tá? Pero con esa vía accesoria tenés casi el doble de latidos. Esto ya es intraprocedimiento. Acá se ve la preexcitación con la onda con el AB muy juntos y en este no se ve. Acá continúa y acá ya se bloquea y sale. Ese es el momento de la radiofrecuencia. La vía esta estaba en el seno coronario, era una vía izquierda. Y estaba paraseptal izquierdo. O sea, si ustedes se imaginan del tabique interauricular, anillo tricúspido a la derecha, anillo mitral izquierda,
¿no es cierto? Esta vía accesoria estaba en el anillo mitral, la parte posterior cerca del tabique interauricular. Viene a ser una vía paraseptal izquierda, posteroseptal izquierda. ¿Sí? Y ahí muestra el momento de la radiofrecuencia, los tres primeros latidos, está viva la vía accesoria en las de Kent, y en el cuarto latido desaparece la onda delta, es cuando cesa la conducción a través de la vía accesoria, por la radiofrecuencia. Y el electro final por radiofrecuencia. Desaparición de la onda delta. Le desapareció el impacto. ¿Algo más para agregar? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, me quedó claro. Bueno, Doc, usted, nada. Nada. Lo curamos al paciente. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase del día. Gracias al doctor Serra. La próxima semana, el viernes, a ver, Clara. No, les comento, para los alumnos que reprobaron el examen recuperatorio, pero que asistieron al examen, va a haber una oportunidad más la semana que viene. El viernes que viene a las 18 horas va a haber un examen recuperatorio para estos alumnos. Así que bueno, les pedimos por favor que vengan. El viernes a las 18 horas va a ser también múltiple opción. Bueno, para los de Chubut, que hay un alumno, y de La Rioja creo que también uno o dos. Bueno, también esta es la posibilidad de que vengan la semana que viene a hacer un nuevo examen. Bueno, para aprobar el curso. Y la semana que viene el doctor Andrés Martelotto les va a dar el bloqueo B completo a las 19, o sea, la clase es a la hora de 7, el examen va a ser una hora previa. ¿Qué centro se ofrece para preparar el caso? ¿Quién quiere preparar? Es fácil, un bloqueo AB, un marcapaz. A ver, Salvador, mira, acabo de ver que se levantó esa mano, el doctor hizo así, quedó el Salvador. Gracias a todos, gracias a La Rioja, gracias, Comodoro.